Ante el juez 29 de control de garantías, la Fiscalía General solicitó que se cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad al abogado Víctor Pacheco. Todo esto por su participación y responsabilidad en las irregularidades que se presentaron para la selección de una tutela presentada ante la Corte Constitucional por Fiduprol. Además, el ente acusador le imputó los delitos de tráfico de influencia de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares. Y es que según las investigaciones, aprovechando su amistad con los magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Ignacio Pretel, logró que la tutela fuera seleccionada para su estudio en tiempo récord y sin pasar por el proceso que para este tipo de casos requiere. Y es que el mismo magistrado Pretel aseguró ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que conocía desde hace 5 años a Víctor Pacheco, con quien había compartido diferentes momentos y eventos públicos. Por estos hechos, el abogado podría enfrentar una pena entre los 8 y 15 años de prisión.